Gracias, estoy encantada con mi premio de los dos tacones. La verdad es que lo de los tacones es fundamental. Macarena es una valiente porque creo que los lleva de la mañana a la noche. Yo solo me las pongo para las super ocasiones, como esta. Bueno, estoy feliz de estar en Málaga, que es una ciudad maravillosa. Estoy muy contenta de que esté el alcalde porque le he podido felicitar por ser. A mí una de las cosas que más me gusta del mundo es ir a museos. Y aquí tengo la oportunidad de ir a muchísimos museos y aparte de que ya teníais todo, teníais el buen tiempo, teníais el mar, teníais cosas maravillosas y de repente lleno de museos, de vida cultural, de todo. Han abierto esta cosita por aquí que es una gozada. Bueno, la verdad es que da envidia a los que vinimos de Madrid. Yo esta mañana me he ido quitando cosas, me he ido quitando el abrigo, me he ido quitando los leotardos, me he ido quitando todo y cada momento estaba más contenta. Y además estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de que le hayáis dado este premio a Charo Izquierdo, porque yo soy una de las grandes admiradoras de Charo. El año pasado se cumplieron 30 años de mi primer desfile y hice una cosa muy, muy importante para mí, que hice una fundación, porque no había celebrado nada, no había celebrado ni los 5 años, ni los 10 años, ni los 15, ni los 20, ni los 25, y dije, oye, esto ya lo tengo que celebrar. Cayó en el momentazo de la crisis y digo, oye, hay que celebrarlo, pero con un low profile, de una manera muy discretita. Y entonces, ¿qué podía hacer? Un desfile, ya había hecho ese año 25 desfiles, una fiesta, pues era un poco como complicado. Y al final decidí hacer una cosa que me hiciera muchísima ilusión a mí y que además creo que va a ser muy útil, que fue una fundación, que es la Fundación Agatha Ruiz de la Prada, que casi muy poca gente la conoce porque de momento está empezando. Y ahí puse a la gente que para mí era más importante, que más me había ayudado en mi vida. Y puse a poquísimos periodistas, yo creo que puse a 4 periodistas, y entre ellos estaba Charo, para que veáis lo que la admiro y lo que la quiero. No porque esté en el mundo, y eso que nos hemos peleado, yo he tenido motivos de pelea muy gordos yo con Charo, pero en fin, sé que no lo hizo ella con mala uva, pero tuvimos una gorda, gorda, gordísima. Y luego, otra cosa que hay que decir a Charo es que es de las pocas o la única revista de España que ayuda a los diseñadores españoles. O sea, si queréis saber noticias de lo que pasa en España, la que ha sacado, por ejemplo, esta semana lo de los chándals, esos tan horribles, pues ha sido ella y muchísimas cosas. O sea, de repente todos los demás no existimos. Fíjate, nadie de la moda española existe y la única revista que apoya a la moda española es Yodona, con lo cual ni siquiera Telva apoya casi nunca a la moda española, solamente a las muy rancias de la moda española. Pero Charo, es verdad, Charo es una gozada. Y luego es una mujer que trabaja como una bestia, o sea, es impresionante. Yo trabajo bastante, la verdad, yo tengo bastante fama de trabajadora, todo el mundo lo dice. Luego hago trampas, por ejemplo, hoy he hecho una trampa morrocotuda, he estado toda la tarde en este hotel maravilloso viendo, haciendo, ha sido como un lujazo, pero Charo sí que se le ocurre de verdad. Bueno, me ha encantado conocer a Macarena, ver cómo es que esta chica que va a llegar lejísimos, desde luego qué gusto tener gente así, y yo creo que lo que necesitamos hoy en día en España es gente como Macarena. Es verdad, porque gente que poquito a poquito, en sitios pequeños, con muchísima ilusión, de todo. Oye, que saldrá mejor, pero si así, poquito a poquito, entre todos, vamos haciéndolo con muchísima ilusión, estoy segurísima de que en pocos años salimos de esta gloriosamente. O sea que muchísimas gracias por mi premio de dos tacones, estoy feliz con él. Espero que. Y ahora se lo tenéis que dar a unas que me caigan bien a partir de ahora, ¿eh? Como Charo y eso. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias.